La historia que voy a contar esta noche se llama El pelo negro. Es de Lafcadio Hearn, un escritor británico, por lo menos por su origen. Los japoneses tienen una expresión que dice Iwarindikatazo. La injusticia no puede vencer al principio. El principio es el amor, aunque muchas veces los hombres lo olviden. La historia transcurre en el Japón medieval, en Kioto. Había un joven samurái, un guerrero. La ruina de su señor fue también la ruina propia. Vivía con su mujer, que era joven y bonita, en una casa muy humilde, pero amplia, toda de madera, como suelen ser las casas japonesas. Tenía un gran jardín y después un cerco, un living, llamémosle, más grande, que es donde ella teje ante su gran máquina con una rueda que gira. Él le dijo a su mujer: yo ya no aguanto más esta pobreza. Voy a ponerme al servicio del gobernador. Voy a irme de acá. Y ella, abrazándosele a las rodillas, le dijo: no me abandones. No puedo vivir sin vos. Trabajaré las 24 horas tejiendo, si hace falta. Pero no me abandones. Entonces la aparta de sí. Nada va a quebrar mi resolución. Endurecido el corazón. La pobreza me lo endureció. Se puso al servicio del daimyo. Era valiente. Y pronto ascendió posiciones. Uno de los dignatarios tenía una hija, también joven y linda. Él, para ascender en la posición social, se casó con ella. Pero no era como su primera mujer, era fría. Tenía el corazón frío. Lo único que le interesa es pintarse las cejas de manera maravillosa, sedas, vestidos, joyas. Fue para él una gran desilusión, pero es lo que se merecía, me temo. Endurecido el corazón. Cumplió con su servicio, pero luego dijo: yo ya no aguanto más a esta mujer que tengo. En hora mala me separé de aquella esposa buena que yo tenía. Vuelve a Kioto. Vuelve de noche. Llega a su antigua casa. Está todo en ruinas. Tenía un gran jardín, al menos en la parte exterior, un cerco. Lo primero que se encuentra en el piso es un pelo negro, largo, de muchos metros. Continúa ese pelo y ve a su dueña, que es su mujer, el pelo negro, que está como siempre arrodillada frente a su gran máquina de tejer, que tiene una enorme rueda que gira y gira. Al verlo aparecer, ella le dice: está tan joven y linda como siempre. Ella: ¿cuánto hace que ha llegado? Él no contesta a esa pregunta, le dice: no he sido digno de ti. Estoy muy arrepentido. Debí estar loco. Jamás me perdonaré por haberme ido. Ahora comprendo que tú eres el verdadero amor. Ella se pone de rodillas junto a él. No debes culparte. Yo soy una, por lo que no es tu culpa, mujer insignificante. Yo siempre pensé que no estaba a tu altura. Un guerrero tan valiente y hermoso, ¿qué podía hacer yo en la caricia? Como he extrañado tu pelo negro, es como seda. Tus ojos. Se van a la cama, se van al cuartito donde ellos han tenido su primera noche. ¡Ah, cómo he extrañado este cuarto! Ningún lugar puede reemplazar este cuarto. Está todo ordenadito, como cuando lo abandonó, como cuando vivían juntos. Hacen el amor, se duermen. Por la mañana, él se despierta. Siente que algo lo molesta mucho. No entiende. Se despierta por esa molestia. Es el sol. ¿Cómo puede ser que esté el sol ahí? Si la casa está techada, el cuarto está cerrado. Mira bien y ve que está todo roto. El techo prácticamente no existe. Es toda una ruina el cuarto. Es solamente una ruina. ¿Cómo es posible que
de la noche a la mañana se haya transformado así. Se da vuelta para ver a su mujer, la destapa. Ella hace años que ha muerto. Ha pasado toda la noche abrazado a un esqueleto de pelo largo. La injusticia no puede vencer al principio. Jibarini Catazo, el pelo negro. Lascario Hearn.